Le toca al bicho. No, no, él siempre tiene el cuello así un poco raspado. ¿Dónde está? ¿Dónde ha pasado? Mira. Ah, pero no, tranquilo, ¿eh? Mira, el palomo ahí. Ahí viene, ¿no? Mira. Se ha pegado con unos palomos que han pasado, ¿eh? Mira. Da igual porque ese es macho, ¿eh? Un mensajero, ¿no? Mira, el palomo se ha aparecido con algo aquí. ¿Es un mensajero o un pica? Y... Pero el azul es de la buchón, ¿no? De para aquella zona por allá. Bueno. Ah, eso es bueno. Acá arriba, arriba de la casa. Ah, sí, sí, sí. La trae, ¿eh? O sea, ahí viene junto, mira, pegadito como un chicle, ¿no? Mira, todo ahí en el cable hecho. Ah, pero vienen al tico. No sé si se verá ahí, yo creo que no se ve en el vídeo. No, esa es desmochada, créeme, como salen tan asustadas. Eso lo que hace es excitarte el palomo, pero eso no lo vienes cogiendo hasta casi la noche, muchas veces. La noche y tres días después. Eso no es que viene asustado, de que le han disparado, que a saber dónde la han tenido guardada, mira cómo va el palomo. Está abierto el cabrón, menos mal. No, sí, sí, caso le está haciendo, ¿eh? Coño, el día que no viene Alexander es el día que mejor se porta el palomo, ¿eh? Porque no puede venir. Mira. Directo, ¿eh? Y... Mira, ahí va a girarla. ¿El nuevo cable, cabrona? Ah, ¿eh? No, eso es muy difícil que mete una zurita arriba con tanta gente hablando y todo. Claro, el sí, porque es su casa. Pero... Va, repite, cabrón. ¿Ah? Pero ¿dónde está la paloma? ¿Aquí arriba? ¿Qué? Wow. Bueno, ¿qué? Ahí va. Ah. Si ese es el de ahorita. Se le fue el pulmón. No, si no tiene ni el pico abierto ni nada. Va para allá, para la finca. ¿Ah, para la finca? Sí, tío. Nah, eso es alguno que tengo castigándome ahí. Mira, mira, ahí viene el palomo de nuevo que ha salido y la trae de allá de nuevo. Mira, mira cómo se ha cogido altura ahí. No sé si se verá ahí. Pero mira, eso me gusta el palomo, la persiga, la persiga. Ahí se han puesto bien altico ahí. ¿Está con el palomo? La tiene, la tiene. Sí. Yo que estoy siguiendo al palomo, no, no la veo casi ni ahí. Es que hay, es que había, hay otra más abajo que se fue de ahí. La tiene atrás. La tiene ahí juntita, ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí no viene. Ahí viene para acá, ¿no? Ahora no. Ya la paloma se separó. ¿Eh? Pero ahí va a caer de nuevo. Ahí le cae atrás. Ahora él volvió a caer atrás. Le está haciendo bien de nuevo. La paloma ya está abajo. No, abajo, no, estoy siguiendo a palomo porque ya cuando está tan lejos es muy difícil seguirlo ya. Sin que te entre el parking, ¿sabes?
Mira, ahí va pegado, amén. Se ha pegado ahora con una suritilla, ¿eh? Así como ahí, tiene, maricón, y esta no es la de la suelta. Uy, no, pero vamos a hacerle trampa a Alexander. No, Alexander se puso la pila. Ahora el helicóptero, pero ahora se han ido lejos para allá, ¿eh? Buah, ya me ha seguido este doblado. No, pero ahí sigue, sigue, ahí sigue, ¿no? Ahí sigue insistiendo, ¿no? Dobló ahora. Dobló para acá la mocha. Dobló de para acá, ¿no? Y ella también. La mocha viene. ¡Ah! ¡Ay! Ahora está esperando. Ahí, ahí. Ay, que no va a hacer falta de la suelta. Empieza a bajar, cabrón. Ahí, ahí, empieza a bajar un poco. Insiste de otra vuelta. Eso va como un misil, ¿eh? Tiene que bajar bastante. No, no, pero la estaba parando, ¿eh? Tiene que bajar bastante para tirar. Mira, como una de estas mochitas estas que no llevan cola. Sigue, tigre, sigue, sigue. Sigue. No, tranquilo, tranquilo, ahí está, ahí está, ahí está. Mira, 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 mira. No, 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 yo voy a hacer el tiro efectivo. Vamos, 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 saque para joven. Si es hembra, no. Ah, ahí se ha girado, ahí se ha dado cuenta que no, no ha salido. Pero ya la tiene marcada. Mira dónde está, bichos. Ahí va. No, no, pero él normalmente se tira arriba de la, del poste, ese normalmente no mal. Igual era macho que vino. Ahí va de nuevo ahí. Siempre, si tienes algo suelto, siempre ofrece algo. Ahí está, pero no. Son de las que tiran, de suelen tirarle a, le arrancan la cola para que no, como que no vayan mejor. Mira, ahí otra vez. Ah, y eso ahora va a ser así hasta que no salga de que la carretera. Estábamos ahí adentro y ahí viene el lobo. Va, que ya está aquí el Tony. Tony, es la paloma que está en ese cajón de ahí. Esa es la que le toca al palomo este. ¿Izquierdo o derecho? El derecho, derecho, derecho. Esa es la paloma que hay que soltarle. Cógela ahí, no hace que se te va a escapar. Que no te tiemble la mano, ¿eh? Espérate un momento, espérate un momento. Ya, esa es la línea de... Esa es de, esa de la donó Maquillán, sí. Los Maqueiras de... Espera, 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 échate para acá y la suelta acá, esta paloma ahí. Tiene línea, ¿eh? Vale, valenciano. Y clase. Clase de pechuga tiene bastante. Dale. Dale. Están casados, creo. No, no jodas, coño. Coño, va a decir eso ahí en el vídeo, va a creer cualquiera. O sea, paloma y ese paloma nos han visto en la vida. Vamos para allá, vamos a ver qué hace. Vamos, 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 que la que parece que, la que parece que, mira, ah, la mochita que se había desaparecido, ha aparecido de nuevo. Deja que se vaya con la torta, la calle.
creo que por arriba van dos, mira. No, eso es un total. No, no, es que hay veces que pasan tocases de esos que parecen palomas, pero no son. Son tocases palomas. Mira, mira. Vamos. Ah, se dio cuenta que no iba en la misma sintonía. Vamos, para abajo. Átala ahí, átala ahí. Venga, átala ahí. Y... va a cogerle, si es bonita, va a coger la mochita. Vamos, que no la tiraste. Venga, ahí salió, ahí repitió, venga. Oh, y trasteó y todo. Pero trasteó la paloma, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ja! ¡Ay! Ahí hay que apuntar un repite ahí. No, eso, para que vean que las palomas que donan están bien abiertas, que no es... Nada, hasta abajo completo. Hasta abajo. Venga. Vamos. Tiro efectivo ahí. Cajón, cajón, cajón. Dale. Sí, eso es repetir ahí. Venga. Sí, 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 sí. No, sí, uno de los requisitos era que se diera una paloma que estuviera con celo. Y volar en casa de que la dona. No, si él no aprieta ahora un poco los dientes, a lo mejor la paloma empieza a querer volver para su casa. Claro, por eso él tiene que apretar ahora los dientes. Tiene que volverse ahora más fiera aún. ¿Eh? Y menos mal que estoy tirando para salir. Está convencidita, ¿eh? ¡Y se dio un golpe, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta, señores, que ahí abajo hay gente hablando, ¿eh? Pues esa paloma igual, lo que... si nunca ha visto un cajón de ese tipo... Vamos, que salió a volar, Venga. Ahí, repitió, ahí. Venga. No, ahí está haciéndolo bien, está haciéndolo bien. ¿Puedo repetirlo? Sí, bueno, con este tres. Pero bueno, ya el tercero ya cuenta un punto ya. A ver si ha tirado dos veces. Alberto, este se te pone ahora como un duro rival, Sí, sí, sí. Alberto, creo que te va a coger la puntera, No, pero ya a partir de la tercera vez que lo haga las cosas ya empieza a contar solo un punto ya. Porque ya la paloma cada vez que la tire más veces ya más fácil ya. ¿El de Alberto tiene grabado también? ¿Tiene algún video colgado? Sí, claro, coño. El de Alberto estaba bueno. No, y caminaba para todos lados. Aparte que nos subimos a un sitio bien alto. Yo creo que el que yo vi fue el gabinete. O tú tienes que ver el vídeo anterior, que fue el primero mío. Él no quiere salir porque como sabe que está aquí por aquí rondeando, ¿sabes? Bueno, si sale es peor. Vamos, que si no... Que no se la tira, Sí, claro, hay momentos en que no tienes que salir, pero hay momentos en que hay que salir y darle una vueltecita, porque si no, la novia se enamora de otro. Bueno, vamos, que quiere ya rematar ya, ¿ves? Mira. Ese hueco ahí, no te creas que es muy fácil meterlo ahí. No, y que hay gente ahí abajo también hablando, Tú desde aquí no los escuchas casi, pero ellos están escuchándolos, ¿Salió? Sí. Va a línea recta para allá. No, tranquilo, tranquilo. Coge por allá, es el contrario. No, ya, por favor. Mira, ahí. ¿Te imaginas que aparezca ahora el buchón ese? Y se la lleve. ¡Ay! Ahí sí que ya... Mira cómo trastea y todo la tía, El palito ese que llegó ahí llegó fuerte, abierto y... Oye, y súper chulo, Sí, jalando para allá. Llegó y llegó los gabinetes. Mira, mira, mira. Oye, para que tú veas el día cómo hace por allá y mira aquí que no hace ni aire, No hace viento, El tiempo en España es muy grande. Ya esto es que no sé ni qué ropa ponerme cuando me levante. Un día me levanto con calor y otro con frío.
Él también es que quiere meter la, ¿sabes? Quiere hacer el trabajo rápido, ¿sabes? Ese trasteo y... Ese es el que la mató, ¿no? Mira. Ah, ahora sí que ha caído arriba así, ¿eh? Vamos, vamos, cajón, vamos, cajón, vamos. Cajón, cajón. Cajón que me tiemblan las manos ya, ¿eh? Cajón que me tiemblan las manos ya. Vamos. No creo yo que quieras que tú pisártela ahí fuera. Vamos, cajón. Vamos, ahora sí, ahora sí. Y... ¿Quiere pisar fuera? No, pero que pisar fuera eso es una debilidad. Vamos, cajón. Venga. ¿Quiere pisar? ¿Quiere pisar? ¿Tú te imaginas que ahora se le eche y ya así corre para dentro? Si tú metes ese inicio con una competencia, no te va a quedar atrás, ¿no? Mira, ahí, cajón, 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 cajón. No tiene ningún macho en este edificio de octavo para la competencia. No, porque que creía yo que era macho salió en verdad. Ahí no tienes que adelantar una competencia, uno allí y otro. Vamos, cajón. Cajón, ahora. Ahora. Sí, pero no todo se trata de encerrarlo ahora, ¿eh? Ahora tiene que aguantarle un minuto dentro, ¿eh? Si entra. Como que si entra, tiene que dejarla adentro. Sí, claro, sin que salga. Que ahí era donde todo el mundo estaba temblando. Wow. ¿Tú te crees que ese minuto es más largo que pasa de tu vida? Muchas veces entran y salen. No, entran y salen, entran y salen, entran y salen. Y están en esa gracia todos los días. Mira cómo se ha pugado de arriba y todo. Voy a hablar un poco para acercarnos, si no. Yo creo que mira. Es el mismo. Es él. Mira. Aquí, esta es la mocha. Mira, la azulita. La azulita también ha aparecido también en este pique de aquí. Está entretenido esto hoy aquí, ¿eh? Bueno, que aquí ahora ha aparecido otro palomo que no se sabe ni de quién es. Y casi se lleva la paloma de la competencia. Casi se lleva la paloma de la competencia ese palomo, a lo tonto. Le dio un buen jalón para allá. Eso es lo que pasa, que a veces de un bajo y se ha metido directo. Claro, se ha encajado. Mira, ahí está el palomo, la azurita, la paloma de la competencia. Está esto entretenido hoy aquí, vamos a ver qué pasa allá ahora. La idea era que lo hubiera jalado para acá de nuevo. Ahí viene palomo bajando. Mira ahí. Atrás. Completo, ahí viene, hasta adentro se metió. Ah, la mocha, ¿no? La mocha es la que vino. Ay, tiró la azulita. ¿Y dónde está la paloma, chico? Allá atrás, la paloma. ¿Ah? La paloma se está haciendo la dura, si no la coge a la primera, se le cierra. Mira para allá la paloma. Va a empezar a buscarla. Es que ha aparecido con la azulita de esta hora. Pero esta sí me gusta, esta sí me va a dar cajón acá. Ahí está dando cajón el palomo. Mira el palomo por ahí. Es que, viste cómo son las cosas. Te metes otros días aquí, no te aparece una paloma, le sueltas hoy una para la competencia y te aparece. Ah, Leo, se fue como un punto para allá. Sí, mira la paloma. ¡Ay, Dios mío! No, este es otro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La que se va a liar aquí ahora en un momento. Esto es un mensajero, ¿no? No, pero qué cantidad de palomas está por aquí. Esa es la paloma, ¿no? El domingo ¿qué? Movido, Míralo por allá, mira, ya se ha dado cuenta atacó, ya, men. Ahí atacó. Venía para acá, men. Y la atacó. Ese es un mensajero ahora, ¿no? Yo creo que es un mensajero. Ese sí que tenía cola, ¿no? Sí. Mensajero, ese es bueno. Vamos a ver si vienen para acá. Ah, aquí están, mira, señores. No, están míralo allá. Mira. En la montaña, encima de la montaña. Ahí hay unos cuantos metros, ¿O la juntó? ¿La está junto con él? Sí, está. Mira, ahí qué punto encima. Negro allá, que no sé si se verá. No tiene encima, sí. ¿Estás en cullera ya? No, mira, estamos en cullera, ¿eh? Todavía no nos hemos salido de cullera. ¿Cullera pueblo no? No, que va. Eso todavía no ha llegado ni al puente. Verdad, como está todo despejado, tú crees que está lejos, pero... No, más de un kilómetro ahí, ya te lo digo yo. Está pegado con algo que no quiere salir de ahí. ¿Lo viste por allá? Yo veo dos o tres. A ver si me lo van a coger, chip. Está metido en la montaña. Está a la altura ahí de la montaña, mitad de montaña, sí, ahí. No, pero así tan lejos no pilla la cámara esta. No se ve. No, sí, con la así casi no se ve. Vamos a estar los muchachos, ¿eh? Vamos, tengo, ¿eh? Ahora no se ve. Los anotadores, ¿eh? Pues trago, no quiero salir. No, que son pájaros, tío, ¿no? Estamos dando vueltas ahí, ¿no? No, son pájaros. ¿Cómo lo vuelan así? No, se ha ido lejos, ¿eh?
¿Dónde? Es el que viene solo. Mira, sí. Viene por ahí. Viene, se botó lejos, pero nada, viene solo, ¿eh? Viene, pero viene por ese lado. Ya me tiene preocupado ese lado, ya, ¿ves? Mira la ahí, ¿ves? Ya empiezo ya a pensar que ahí hay otro palomero ya. Bien lejos. Por eso mis más sinceros respetos para todos los palomeros honestos. Mis más sinceros respetos para aquel que ha tenido la valentía de poner sus ejemplares solos. Convencido de que pase lo que pase, debemos ser conscientes de que un nombre tachado en una lista jamás da la medida exacta ni define lo valiente que eres. Por eso me quito el sombrero con el palomero humilde y realista, que no le hizo falta aprovecharse de la fama ajena y supo ganarse el respeto con humildad y valentía. Siempre consciente de que se trata realmente este deporte. Yo también pasé trabajo, mi hermano. A mí también me cogieron paloma. Pero siempre supe que para lograr cualquier cosa en la vida no podemos escondernos y mucho menos ser cómplices del miedo y la cobardía.